bienvenidos a una nueva edición de Aventura Extrema. El programa de hoy es una combinación de belleza y tecnología. Por un lado, tendremos a las candidatas a Miss San Bernardino, quienes realizaron con nosotros varias actividades. En otro bloque, veremos también la Convención Nacional de la Industria y la Construcción, CONAINCO, donde estuvimos viendo el desarrollo del país y montamos una pared de escalada doble. Antes de ir al primer material, debo agradecer a todos nuestros auspiciantes por su apoyo constante en cada aventura. Bien, vayamos primero a la pared de escalada doble que estuvimos desarrollando en la exposición CONAINCO. Aquí en CONAINCO, en la Convención Nacional de la Industria y la Construcción, uno no solamente puede disfrutar de ver el desarrollo de nuestro país, sino que también puede disfrutar de buena música. Ahora estamos, por ejemplo, escuchando la orquesta de la Jazz Band de la Policía. Aquí en la CONAINCO uno también puede vivir una aventura extrema. ¿Cómo? Subiendo a la pared de la escalada. Tenemos montada una pared de escalada de 6 metros en donde la gente puede sentir un poco de adrenalina en esta exposición. Como ya es tradición, cada año un grupo de las chicas más lindas de la ciudad de San Bernardino se inscriben para el certamen de belleza Miss San Bernardino. Acompañamos a las candidatas en las actividades de arborismo y canotaje. El certamen será esta noche a las 20 horas en el Country Club de la ciudad de San Bernardino. Vamos a ver el material. A compartir una aventura con las candidatas a Miss San Bernardino. Son 10 hermosas chicas que van a estar participando para ver cuál de ellas es la reina de esta ciudad. Nuestra intención es que ellas puedan compartir un momento, conocerse mejor y por sobre todo conocer también esta hermosa ciudad en la que ellas viven y la que una de ellas va a representar. Entonces, vamos a comenzar por acá, vamos a conocer su nombre y qué es lo que ella querría hacer si es que sale electa Miss San Bernardino. Muy buenas tardes, me llamo Estefanía Aquino. Si yo llego a salir Miss San Bernardino, lo primero que quiero hacer es salir a las calles y concientizar a las personas a cuidar más nuestro lago, a no arrojar residuos tóxicos al agua y eso. Buenas tardes, mi nombre es Ana Jiménez y si yo salgo reina, trataré de hacer actividades en donde incluyan a los jóvenes a limpiar y a realizar basureros para que nuestra ciudad sea limpia. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Martínez y si llego a salir electa a Miss San Bernardino, sería bueno realizar cursos de capacitación para jóvenes y también adultos para también concientizar acerca del lago, para poder mejorar la situación de la ciudad en sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Martínez y si llego a salir Miss San Bernardino, quisiera mejorar lo que es el turismo, aplicar por ejemplo un museo para que la gente no solo venga al verano,
sino también en todas las estaciones del año. Muy buenas tardes, mi nombre es María José Monti y si llego a salir Miss San Bernardino, mi idea es realizar actividades recreativas para los jóvenes, donde pueda sumarse de deportes, principalmente que a mí me encanta jugar eso. Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Neumann y si llego a ser electa Miss San Bernardino, me gustaría hacer actividades para ayudar a los jóvenes, ya que muchos jóvenes ahora se meten a drogas y todas esas cosas, y también cuidar al medio ambiente de San Bernardino. Buenas tardes, mi nombre es Luján Paredes. Si llego a ganar la corona de Miss Summer, presentaría un proyecto en donde a los jóvenes se le incluya en la parte artística, porque ya que se le tiene muy de lado a estos jóvenes. Muy buenas tardes, mi nombre es Julieta Ruiz Díaz y si llega a ser electa para mí San Bernardino, me encantaría fomentar más la educación, concientizar más a los jóvenes a estudiar, porque siempre el saber es poder y cuando uno más sabe puede aportar mucho para la ciudad, y entonces es necesario que la juventud se interese más en el estudio para que así los adolescentes puedan participar en los proyectos de San Bernardino. Buenas tardes, mi nombre es Erika Ruiz Díaz y si llego a ganar para ser Miss Summer, voy a tratar de que mejore un poquito más Summer para darle un poquito más prioridad a los jóvenes. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Soto. Quisiera concientizar más a la gente acerca del cuidado del lago Pacaraí. Bueno, y como ya es tradición, hace varios años venimos haciendo con las candidatas de Miss San Bernardino esta actividad que se denomina arborismo. Esto es lo que vamos a hacer con estas chicas. Varias de ellas ya hicieron arborismo, pero en esta ocasión van a hacerlo en compañía de sus amigas, de sus compañeras. Así que vamos a tratar de que esta sea una jornada amena en donde ellas puedan compartir sus sentimientos, puedan conocerse mejor y de esta manera estar más confiadas en el evento que se aproxima. No se pierdan Miss San Bernardino 2017. Y es la primera vez que voy a hacer. Siempre me caía de los árboles. Es la segunda vez que hago el arborismo y estoy emocionada. Y la verdad me siento muy ansiosa. Es la primera vez que estoy realizando arborismo y compartiendo con las personas de Aventura Extrema. Y la verdad que estoy feliz porque hace mucho que yo quería hacer arborismo y no se me dio la ocasión, ¿verdad? Y estoy muy feliz por eso. La verdad estoy muy emocionada porque me encantan los deportes y ahora voy a intentar uno nuevo. Estoy con un poco de miedo, pero me animo a desafiar mis miedos y invito a otras personas a venir para conocer estos lugares turísticos de San Bernardino. Esta es la primera vez que voy a hacer arborismo y estoy ansiosa. No estoy nerviosa, pero sí ansiosa. Y le invito a la gente a que venga a probar esta nueva experiencia. Y si tienen miedo, mejor todavía. Estoy muy emocionada por esta actividad. Le invito a todas las personas que vengan a hacer esta actividad y muchas que ofrece la empresa Aventura Extrema. Le invito a la gente que venga a Summer y que disfrute de Aventura Extrema.
más me gusta de San Bernardino es lo que hice hoy, o sea, aventura extrema. Hoy tuve una experiencia espléndida luego y empecé con miedo, pero terminé súper bien y gracias a Aventura Extrema por esta experiencia. Lo que más me gusta de San Bernardino es su parroquia, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ya que el 15 de agosto festejamos su fiesta patronal. Lo que más me gusta de San Bernardino es la calidad de gente que tenemos aquí y también el turismo aquí en Aventura Extrema. Lo que más me gusta de San Bernardino es la estación del verano, porque atrae mucha gente y me enorgullece ver así en la televisión que se nombra la ciudad de San Bernardino, por el lago y por todas las aventuras extremas que podemos tener aquí. Lo que más me gusta de San Bernardino es su plaza, donde podemos reunirnos con todos nuestros amigos, ya que siempre se mantiene limpia y me encanta el juego de luces que están en los árboles. Parte de la ciclovía, ya que ahí podemos mirar el atardecer y muchas cosas más. Lo que más me encanta de San Bernardino es la vegetación hermosa que tiene. No tengo un punto central por decir así, pero todo San Bernardino es muy bello por la hermosa naturaleza. Lo que más me encanta de la ciudad de San Bernardino no es solamente las personas que convivimos acá, sino la hospitalidad, la iniciativa de los jóvenes a tener proyectos y por sobre todo el turismo. Somos conocidos por ser la ciudad del verano, pero también los 365 días del año Aventura Extrema te ofrece lo mejor. Lo que más me gusta de la ciudad de San Bernardino es la playa La Rotonda, porque es la playa más conocida como la parte más turística. Y le invitamos también a que venga a conocer lo que es Aventura Extrema. Lo que más me gusta de la ciudad de San Bernardino es su playa ciclovía, porque atrae a mucha gente. Y bueno, agradezco a Aventura Extrema por la experiencia vivida. Invito a la gente que participe de esta gran aventura que es esto de Aventura Extrema. De esta manera culminamos esta actividad de arborismo con las candidatas a Miss San Bernardino. Una de ellas va a representar a la belleza de nuestra ciudad. Despedimos este bloque diciendo que ahora vivimos una... Canotaje con Aventura Extrema en el legendario lago Pacaraí de San Bernardino, donde los colores del atardecer son únicos. Todavía no hicimos canotaje y tenemos miedo. Primeramente luego porque no sabemos remar y no sabemos nadar. Por sobre todo vamos a meterle muchas ganas para que sea una linda experiencia. Esta es nuestra primera experiencia en canotaje y vamos a disfrutar nuestro momento. Tenemos un poco de miedo, pero para eso vinimos, para afrontarlo ahora y disfrutar de esta experiencia nueva.
experiencia única para nosotras y vamos a disfrutarlo al máximo. Y estamos con algo de miedo, pero como siempre en la vida hay que superar los miedos. El clima está buenísimo para navegar y esperemos divertirnos esta tarde. Quiero agradecer a Aventura Extrema por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia. Voy a tener una nueva perspectiva de la ciudad y conocer más el lago. Pudimos coordinarnos bien. Invitamos a toda la gente a que pueda venir a disfrutar de Aventura Extrema y hacer canotaje. Más que una experiencia, fue una buena aventura y vimos el atardecer. Pudimos observar San Bernardino desde el lago y pudimos divertirnos mucho. Inolvidable. Hacer canotaje es lo máximo. Le invito a toda la gente a que venga a observar la ciudad desde el lago. Está genial. Fue una experiencia muy hermosa. Le invito a la gente a que venga a mirar el lago. El lago está hermoso. Y le invito a la gente a que venga a hacer canotaje. Le agradecemos a la empresa Aventura Extrema por la actividad que nos brinda y nos sigue brindando. Y también por la experiencia de convivir todos juntos. Fue una experiencia única e inolvidable. Disfrutar del canotaje. El canotaje es lo máximo. De esta manera culminamos estas actividades con las candidatas a Miss San Bernardino. Pudimos compartir varias experiencias con estas chicas, pudimos vivir una aventura extrema con ellas, así como venimos haciendo año a año. De esta manera culminamos este bloque, espero que se hayan divertido y bueno, despedimos diciendo lo que siempre decimos, ¡Aventura Extrema! Manera culminamos un programa más de Aventura Extrema. Están cordialmente invitados a la elección de Miss San Bernardino hoy sábado 19 de agosto a las 20 horas. ¿En dónde? En el Country Club de la ciudad de San Bernardino. Agradecemos a los organizadores de Miss San Bernardino por confiar un año más en Aventura Extrema. Por supuesto, muchas gracias a nuestros auspiciantes que con su respaldo hacen más divertidas nuestras aventuras que compartimos cada sábado con ustedes, nuestro público aventurero. Y para despedirnos, les dejamos con un avance de nuestra próxima aventura. Nos encontramos el próximo sábado a las 14 horas por pantallas de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema. Estamos preparando a todos los equipos de la marca Pexcel para poder divertirnos con mucha seguridad.